Bienvenidos a nuestro talk show, episodio número 5. Mi nombre es Willón, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la exoneración de impuestos de inmuebles. Evelyn, coméntanos. ¿Qué es la exoneración de impuestos de inmuebles? La exoneración del impuesto inmueble es uno de los beneficios de la ley de interés preferencial y se especifica en la ley 28 del 8 de mayo del 2012. Lo interesante de la exoneración del impuesto inmueble es que no solo abarca para casas hasta de 120 mil, sino que el beneficio se extiende mucho más allá hasta propiedades con un valor de 300 mil dólares. La ley estableció una tabla donde por rangos se indica a qué cantidad de años tiene derecho el usuario, ¿no? Por ejemplo, las casas hasta 120 mil dólares estarán exoneradas por 20 años. Evelyn, hay muchos clientes que ya han comprado su casa, pero no saben cómo tramitar la exoneración de impuestos de inmuebles. ¿Nos puedes mencionar cuáles son los pasos a seguir? Ok, como paso número uno puedo mencionarles que el cliente debe solicitar a la promotora, ya sea el día de la entrega de la vivienda o posterior, copia de la escritura, copia del permiso de construcción, copia del permiso de ocupación y, muy importante, copia del plano de lote. Adicional a eso, el paso número 2 sería acercarse a las oficinas de ANATI con una copia de la escritura y copia de su cédula. Luego de esto, ANATI procederá a hacer una actualización del valor catastral de tanto el lote como las mejoras. Posterior a esto, cuando una vez el valor catastral esté actualizado, el cliente o usuario debe acercarse a las oficinas de la Dirección General de Ingresos, que están en el Ministerio de Economía y Finanzas, con dos copias de las escrituras: copia del permiso de construcción, copia del permiso de ocupación y copia de la cédula. Una vez entregue estos documentos, da inicio a lo que es el trámite para la exoneración del impuesto inmueble. La Dirección General de Ingresos le entregará una resolución indicando que la propiedad ha sido exonerada y, adicional, usted, solo para estar seguro, solicite el paz y salvo inmueble de su propiedad. Hay una pregunta muy importante para todas las personas. ¿Qué sucede si yo no tramito esta exoneración de impuestos? ¿En qué me puede repercutir? Ok, al cliente le puede repercutir de muchas maneras y una de ellas es que si el cliente se tramitar un paz y salvo como persona natural, lo más probable es que no se lo entreguen porque le va a salir que mantiene impuestos por pagar. Y probablemente el cliente diga: no, pero es que mi propiedad está exonerada. La principal pregunta a resolver sería si el cliente tramitó su exoneración. Uno, sería eso. Dos, que muchas veces los clientes quieren hacer una segunda hipoteca o una rehipoteca o quieren vender esta propiedad, y al momento en que necesitamos el paz y salvo inmueble para cerrar la transacción o dar paso a la compraventa, resulta que se le dice al cliente en la Dirección General de Ingresos: no, usted debe impuestos inmuebles de su propiedad y tiene que cancelarlos entonces para poder avanzar con el trámite de compraventa o iniciar entonces en ese momento el trámite de exoneración para que le den la resolución y posteriormente entonces la Dirección General de Ingresos, el Departamento de Cuenta Corriente, limpie esos impuestos de la pantalla. Pero es muy importante que muchas veces el cliente necesita resolver esto de manera inmediata, en uno, dos días, una semana, y la Dirección General de Ingresos sí hace el trámite, pero como todo, pues lleva su trámite, lleva sus pasos y pues probablemente no esté lista en menos de 4 semanas. Si no he tramitado la exoneración de impuestos, no tengo tiempo, no lo entiendo, no sé si la promotora a la que le compré me ha hecho ese trabajo, ¿puedo contar con Prestige Panamá Realty para que me ayude? Sí, por supuesto que sí. A todos los clientes que deseen más información, no tengan tiempo o no saben cómo hacerlo, pueden acercarse a nuestras oficinas y aquí le brindaremos todos los requisitos, el trámite y el costo del servicio para hacer el trámite de la exoneración del impuesto inmueble de su propiedad. Ok, excelente. Espero que a todos les haya gustado esta información, es muy valiosa. Si tienes preguntas, por favor, escríbenos. Y esta semana en nuestro segmento ¿Qué hay de nuevo? Quiero conversarles algo que particularmente me gusta mucho, porque sé que a 30 días del mundial hay muchas personas que aún no logran completar su álbum y en la calle sabemos hay muchos revendedores que quieren vender las figuritas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dólares. Y obviamente todos queremos tener nuestro álbum lleno porque es el recuerdo del primer mundial al que va nuestra selección panameña. Y en el día de hoy le tenemos una información bien interesante. Para todas aquellas personas que no hayan logrado completar su álbum, visiten el sitio web. ¿Cuál es el sitio web, William? Y en el cupón de descuento de esta semana, cuéntanos, William, ¿qué tenemos?
Tenemos a Walter Cantillano, que se especializa en instalación de aire, mantenimiento. Tenemos un descuento especial que él da del 10% al instalarte el aire en tu casa, tu oficina, donde lo necesites. Te da el 10% de descuento. Importante resaltar, Walter es una persona de confianza y 100% recomendado por Prestige Panama Realty. Gracias por ver nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios o preguntas aquí. Y recuerda que en Prestige Panama Realty la prioridad eres tú.